Hoy vamos a continuar con la historia del pueblo judío en las tierras de Canaán y todo lo que está pasando alrededor. En el momento, nosotros lo que estamos haciendo es una proyección de todo el mapa del Medio Oriente para poder entender las raíces históricas de los conflictos actuales que están ardiendo en esa región. Porque todas estas raíces, todos estos hitos, todos estos sucesos que estamos contando en todo este tiempo están encadenados entre el pasado y el presente. Porque por muy remoto que resulte el tiempo de nuestro relato, lo que contamos tiene una palpitante actualidad porque son parte de los argumentos históricos que se dirimen en los conflictos que arden en la zona. Robert Kaplan decía que la modernidad había creado un muro artificial para hacernos sentir que la antigüedad no era parte de nuestro tiempo, que la historia solo tenía que ver con nosotros en la medida en que fuera inmediata, reciente o de rápida recordación. Pero resulta que todas las cosas se tejen en unos gigantescos hilos cósmicos, políticos, religiosos. Y si uno no las mira en ese tapiz, en ese conjunto de tejidos, no puede entender de dónde o por qué surgen las relaciones y los conflictos que aparentemente estallan de un momento a otro. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en todo este relato es un gigantesco tapiz de toda la historia del Medio Oriente. Entonces, habíamos empezado por Mesopotamia, porque Mesopotamia es el origen de todo, en el país de los dos ríos, el país que hoy se llama Irak. Es donde surgieron las civilizaciones. Entonces, habíamos hablado de Sumeria, porque es la primera que conocemos, haciendo la salvedad de que pueden existir cosas que no sabemos aún, pero hasta donde sabemos la primera es Sumeria, y habíamos hablado de cómo ahí se habían sucedido una cantidad de civilizaciones unas a otras que van a constituir diferentes imperios entre el Tigris y el Éufrates, que va a ser toda la zona de la media luna fértil, la zona de la Mesopotamia. Ese imperio tiene una continuidad larguísima, lo que pasa es que cada vez va a ser gobernado por tribus y pueblos distintos, pero va a sobrevivir todo el tiempo, es decir, ellos arrancan en el año 4000 antes de Cristo y siguen. Y para la época en que aparece la gente de Israel y la gente de Canaán, estos están y siguen. Se llaman distinto cada vez, pero están ahí y siguen y van a continuar. Y durante 14 siglos de toda esta historia, Babilonia va a ser la capital de ese imperio y el hilo de continuidad lo va a mantener la Babilonia como capital. Entonces, ese es el imperio más duro del momento. Hasta nuestro momento eran dos imperios durísimos. La Babilonia, todo este imperio de Mesopotamia, que lo podemos llamar como quiera, lo podemos llamar Asiria, Babilonia, Caldea, Sumeria, y seguimos hablando de los mismos, la gente de la media luna, la gente de la Mesopotamia. Por el otro lado tenemos el otro superimperio, que son los egipcios, que están allá desde el alba de las civilizaciones también, y que eso sí tienen una sola continuidad histórica, porque ellos, a diferencia de la gente de la media luna, no están sucesivamente destruyéndose unos a otros, porque están muy aislados, lo suficientemente aislados para poder proteger los núcleos más grandes de su civilización, aislados por el desierto y el mar. Esta gente es capaz de continuar su ciclo de eternidad tranquilamente, pero sí tienen una influencia sobre todos los demás pueblos. Hasta ahora no habíamos manejado sino estos dos imperios grandotes. Y habíamos visto que la gente de Canaán es un corredor entre los dos imperios grandotes, entre el gran imperio de Egipto y el de Mesopotamia. Entonces habíamos visto, aparte de esta zona, la gente de Canaán, que es la que queda en lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, Siria y Líbano. Esa gente de Canaán, nosotros habíamos visto que tenían dos tipos de culturas, los del mar, que son los fenicios, la gente que da al mar, y la gente que da al desierto, que es la gente de Israel. Y habíamos visto más abajo que eso desemboca en una península gigantesca, que es la península arábica,
y que esa península arábica grandísima es de donde salen los pueblos semitas, y que en el extremo de la península va a haber una civilización grandísima, una ruta de comercio muy importante que va a ser la de la Arabia Feliz, que es la calzada de los inciensos, que era por donde entraban los sándalos y todas las cosas maravillosas que proveían de mercancías al resto del mundo, y les hacían creer que ellos se habían inventado el agua tibia, cuando lo que pasa es que la podían comerciar, tenían las rutas que venían de la China y de la India, y le hacían creer al resto del mundo que ellos producían absolutamente todo, cuando lo que hacían era comprarlo y comerciarlo desde ahí. Entonces lo que nosotros hemos visto, ya levantando la cámara, es cómo van surgiendo cada uno de estos pueblos en estas regiones. Vimos la Mesopotamia, vimos la Canaán, vimos la Arabia Feliz, y hemos estado todo el tiempo en contacto con los egipcios que están ahí desde el comienzo de los tiempos. Entonces estábamos trabajando Canaán, viendo, acercando la cámara hacia Canaán, y en Canaán nos encontramos con que, como son pueblos corredores entre dos imperios, nunca habían podido lograr un florecimiento cultural grandísimo, digamos un florecimiento y una unidad, porque siempre venían ya fuera de Egipto, ya fuera de Mesopotamia, a invadirlos, porque simplemente estaban alrededor de dos centros de gravitación histórica colosales. Y habíamos visto cómo en un momentico en que Egipto y Mesopotamia entran en crisis simultáneamente, cosa que no es fácil que pase, Canaán florece. Y el momento en que florece Canaán es lo que se va a llamar la época del templo, que era lo que habíamos visto de Saúl, de David, de Salomón, y cómo era, es el tiempo dorado, es el tiempo de la unificación, es el tiempo del templo, es el tiempo en el cual se va a dar todo el florecimiento, y es como uno de los puntos más importantes en todo el imaginario y en toda la construcción del sentido de identidad y de grandeza del pueblo judío, porque es cuando están en su mejor forma, están en su tierra, ya han regresado, entonces están perfectos, tienen su templo, están en su tierra, están con su rey, están con sus leyes, todo está funcionando divinamente. Y luego vemos que después de Salomón hay rebeliones contra las tribus, contra la tribu de Judá, porque las demás tribus no quieren que siga la descendencia de la tribu de Judá gobernándolos. Entonces ahí ya se dividen, ahí se rompe la unidad. Y vimos que cuando se rompe la unidad y se dividen, es cuando otra vez se componen los asirios, la gente de Mesopotamia vuelve otra vez y se pone fuerte, y los asirios se van a llevar a 10 tribus, se las van a llevar y las van a dispersar por el mundo, y las van a disgregar, esas son las tribus perdidas de Israel, y van a traer, van a deportar gente, van a implantar gente. Los asirios tenían unas políticas de traslado de población parecidas a las colectivizaciones forzosas que se harían después en el proyecto de la Unión Soviética. Entonces lo que hacían era coger pueblos y mandarlos para otro lado y traer pueblos de otro lado, y así mantenían el control sobre los imperios. Entonces lo que van a hacer es que traen a un pueblo y lo implantan en esta zona, y ese pueblo son los samaritanos. Y cogen las 10 tribus y las dispersan por todas partes, y esa dispersión hace que no se puedan volver a encontrar, y algunas de esas tribus, de algunas de ellas es que se reivindican los Pashtuns en Afganistán como descendientes de las tribus perdidas y todo eso. Entonces, mientras se llevan las 10 tribus, traen otra gente, que son los samaritanos. La tribu de Judá permanece en su territorio, mientras fueron deportadas las otras 10 tribus. Pero más adelante llegan los babilonios, y los babilonios van a deportar a la tribu de Judá. Se la llevan casi toda, quedan muy poquitos, quedan, pero se llevan bastantes. Esos que se van a llevar a Babilonia, y cuando se los llevan les destruyen el templo. Este primer templo lo destruyen y se los llevan. Entonces estos que se van a llevar, toda esta gente que se vayan a llevar de la tribu de Judá, se la van a llevar para el exilio en Babilonia. En Babilonia van a durar 150 años. Entonces, en ese exilio en Babilonia, se va desarrollando una parte importantísima del judaísmo, que es la consideración del judaísmo en el exilio. Ellos dicen, vamos a vivir acá no sabemos cuánto tiempo, y no nos va a pasar lo que le pasó a las 10 tribus,
que por no mantener la rigidez, digamos, la estricta observancia de sus costumbres y de su pacto con Yahvé, se fueron dispersando y desaparecieron. Nosotros vamos a existir, vamos a seguir existiendo donde quiera que estemos. Y la manera en que garantice que nosotros vamos a seguir existiendo donde quiera que estemos es que nuestras costumbres sean tan estrictas y que solamente nos casemos entre nosotros para que la cultura no se pierda. Entonces, ahí nace una doctrina en el exilio que va a ser importantísima para ellos, y de ahí nace la idea de un Mesías que algún día los va a retornar, de un ungido, Mesías significa ungido, que los va a retornar a su tierra y les va a devolver aquello de lo que fueron privados para ser llevados a Babilonia. Entonces van a pasar mucho tiempo en Babilonia, y Babilonia es el corazón del mundo, es la Nueva York de la época. Como ellos están en una situación de exilio, como su tierra es Sion, como el templo estaba construido sobre Sion, entonces Sion es la tierra a donde ellos pertenecen de verdad, y Babilonia es el exilio. Esa situación emocional va a ser importantísima en la idea que ellos se van a construir del mundo y de la fe. Es tanta la nostalgia del exilio, porque es que el exilio supone un montón de cosas. Con la destrucción del templo, ahí se perdió el arca, que era que la que se estaba guardando en el templo. Anteriormente se había guardado en las carpas, pero luego en el templo, con la destrucción del templo, se pierde el arca y no se sabe dónde está, y se pierde el arpa del rey David, que producía la música más hermosa del mundo y que siempre la tenía a su lado, excepto en las noches, que era cuando la colgaba cerca a la ventana del dormitorio, y que a veces el viento del norte en medio de la noche rozaba las cuerdas y creaba una melodía absolutamente fascinante, y el sonido de maravilloso de esa música despertaba al rey, y entonces él se encontraba inspirado por Dios y se ponía a componer, y entonces le salían los poemas y le salían los salmos, y el arpa tenía propiedades porque sacaba las notas del viento, y el rey podía adivinar el futuro a través del instrumento, y a través de eso tuvo la visión del templo, y fue cuando construyó que luego construirá pues su hijo Salomón, y todo eso lo recordaban de Sion. Entonces dicen que todos los acontecimientos posteriores, la destrucción del templo, el exilio, la salida de toda la gente de Israel para Babilonia, todo esto va a producir tal sensación de pérdida. El desplazamiento es una situación de pérdida gravísima, porque es una ruptura de lazos afectivos profundos, es un estado de sufrimiento enorme. Entonces, cuando ellos van a ser deportados a Babilonia, hay un lamento, un canto, que después se convertiría en una canción popular y que se escucharía en muchas versiones. Eso cada ratico sacan versiones de esto en la radio, pero básicamente es el lamento, que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sion. En los sauces de las orillas colgamos nuestras arpas, pues los que tenían cautivos nos pedían que tocásemos y cantásemos y estuviésemos alegres, e insistían: cantadnos una canción de Sion. Pero ¿cómo íbamos a cantarles una canción en la tierra extranjera? Eso era lo que se oía: by the rivers of Babylon. Entonces, esta evocación de que ellos no pueden tocar el arpa ni cantar hermosas canciones en una tierra extraña, en una tierra extranjera. Es por eso, por esas evocaciones y por ese sentimiento de exilio y de pérdida, que también hablábamos cuando estábamos contando de la rama de los Rastafaris, provenientes del rey Salomón y la reina de Saba, que se identifican en su exilio en todas partes del mundo con este exilio judío en Babilonia, y por eso le dicen a las grandes capitales de la actualidad, a Londres, a Nueva York, a París, a todas las ciudades donde ellos viven lejos de sus tierras, tratando de sobrevivir, les dicen Babilonia, y por eso en los cantos del reggae la palabra aparece una y otra vez.
en todas las, inclusive habíamos hablado como en uno de los discos de Bob Marley se llama Babilonia por Bus, Babylon by Bus, porque es una gira por los Estados Unidos. Ellos le dan la simbología a los centros del mundo industrializado actual que se les daba en el exilio a los judíos en Babilonia, y le da nación una imagen, un imaginario de una tierra que en el caso de las comunidades rastafarianas es África, una tierra de donde ellos vienen y donde no están. Entonces todos estos símbolos actualmente suenan en la música y se bailan porque significan el exilio de un pueblo, de un estado espiritual, que era la tierra donde pertenecían, que era Sion, por eso se llamaba el león de Sion, the Lion of Zion, frente a una Babilonia que es donde se encuentran, rememorando este episodio en el cual el pueblo judío va a pasar 150 años en Babilonia. El tiempo que van a pasar en Babilonia va a cambiar muchísimo la doctrina, le va a dar el sentido mesiánico, le va a dar el sentido de la observancia estricta de todos sus ritos, de su comida, de su ley, porque es la única manera en que ellos van a mantener la identidad histórica. Es como cuando usted se va a otro país y usted no quiere que sus hijos pierdan su tierra, sus costumbres, entonces les tiene que hablar su idioma, que dar a comer su comida, que escuchar su música, porque si no lo hace, ellos van a ser totalmente extranjeros y las raíces de donde usted viene van a perder. Lo mismo le pasa a los judíos en el exilio en Babilonia. Entonces desarrollan toda una religión, digamos, la doctrina del exilio es la que van a desarrollar de ellos durante los 150 años de Babilonia. Después va a surgir otro imperio grandísimo. Hasta ahora solo manejamos dos imperios, pero en todo este intríngulis que nos van a pasar en el mapa del Medio Oriente, va a haber una mezcla de los pueblos y los imperios. Los imperios van a dar una serie de coordenadas, porque es que los imperios son como gigantescas sombrillas debajo de las cuales usted queda metido, lo quiera o no. Y la suerte de los imperios pues va a ser la suya si usted está metido debajo de esa sombrilla. Entonces, aquí hasta ahora habíamos manejado solamente dos imperios, Mesopotamia y Egipto, pero nos van a empezar a aparecer más imperios con diferentes características, y cada uno de esos imperios le va a dar una historia distinta, va a cambiar y va la dinámica de la zona. Entonces, cuando aparece el imperio persa, que son un montón de tribus que se van a juntar hasta crear un gigantesco imperio, ese va a ser un imperio muy organizado. Va a ser un imperio que va a tener satrapías, es decir, provincias que tributan, un sistema administrativo muy eficiente, unos ejércitos absolutamente poderosos. Va a ser un imperio floreciente, grandísimo, y su poder va a ser tal que toda la antigüedad del Oriente va a quedar unificada bajo el gran manto del imperio persa. Es como si hubieran construido una gigantesca carpa sobre el Asia que cubre desde Afganistán y la India hasta los límites con Grecia en los Balcanes. Todo eso, lo que es el Asia Central, territorios que formaron parte de la Unión Soviética eran parte del Imperio Persa. Y obviamente todo el Medio Oriente, porque el Imperio Persa va a cubrir la Mesopotamia, va a cubrir la Canaán, va a llegar hasta Egipto por dentro. Y los únicos que van a poder trancar a los persas son los griegos. Y el que los griegos no hayan permitido el paso de los persas hacia Europa, y el que los griegos los hayan trancado en los Balcanes, determina que los persas vayan a ser Oriente y los griegos van a ser Occidente. La historia que se cuenta en Occidente parte de toda la base griega, mientras que la historia oriental tiene toda la base persa. Entonces los persas, no siendo árabes, no siendo semitas, siendo unos, pues no siendo de la medialuna, ellos son diferentes, pero están colindando, porque es que si usted se pone a caminar por la medialuna fértil, subiendo, ya terminando la parte del valle y la parte de los ríos, ahí ya empiezan los límites de Irán y de la meseta irania, y esos iranios son muy antiguos, solamente que es que hasta ahora se vuelven imperio. Existían desde antes, pero hasta ahora se vuelven imperio.
Entonces, cuando se juntan todos, ya empiezan a hacer todas las dinastías, la de los Aqueménidas, la de Ciro, la de Darío, la de Jerjes, y ellos van a ser los duros, duros, duros de la antigüedad, y van a desarrollar una civilización absolutamente impresionante, y van a desarrollar todo el arte de los tapetes, y van a pintar su civilización en los tejidos de esos tapetes, y van a desarrollar nudos tan eternos como la sabiduría de sus imperios y de su dios Zoroastro. Son monoteístas a su manera, porque creen en Ahura Mazda, son zoroastristas, desarrollan una civilización rica en matemática, en astronomía, una civilización muy grande, y además van a cubrir grandes civilizaciones bajo sí. Ellos unifican la antigüedad toda, es decir, todos los demás pueblos van a quedar relacionados entre sí en la medida en que pertenecen al imperio persa. Entonces, estos persas que le van a poner la pata encima a Mesopotamia van a permitir el regreso de los judíos a Canaán, porque estos se hacen más fuertes que la Mesopotamia. Mesopotamia entra a formar parte del imperio persa, inclusive Egipto también en un pedazo formó parte del imperio persa, así eran de tremendos. Entonces Ciro les permite regresar, y cuando ellos regresan en tiempos de la gran sombrilla del imperio persa, que es una de las civilizaciones más poderosas, lo que pasa es que a nosotros nos es muy desconocida, porque limitaba con Grecia, y fue Grecia cuya torrente creó los referentes de la historia occidental, y no Persia. Pero los persas son señores tremendos de todas las civilizaciones. Entonces resulta que ellos son los que le permiten a los judíos regresar a Canaán. Entonces regresan a Canaán 150 años después del exilio, pero con una serie de cambios que han experimentado y vivido durante su permanencia en Babilonia. No todos regresan, una parte se queda. Siempre que se devuelve una diáspora, hay quienes se quedan. Y al quedarse, así sea unos pocos, se mantiene un foco de civilización judaica, que a lo largo de los diferentes exilios hace que haya muchos focos de civilizaciones judaicas, desde las épocas en que los fenicios navegaron hasta Inglaterra, ahí hubo pequeños focos de civilización judaica que quedaron en la península ibérica y que quedaron en el norte de África, en todo el Mediterráneo. Con el regreso de este pueblo a Canaán, hay una gente que queda en Babilonia. Habíamos visto que unos se habían quedado cuando el regreso de Egipto, otra vez a Canaán, también se habían quedado unos, y habíamos visto cómo de ahí sale todo el tronco que va a ser la historia del rey Salomón y la reina de Saba, y de los falashas, los judíos etíopes y todo eso, de los que se quedaron ahí. Entonces, va a haber, digamos, semillas de la cultura judaica que van a permanecer en muchas partes de la tierra, pero el grueso de ellos regresa a Canaán. Cuando regresan a Canaán, pues le pasa lo mismo que la gente que regresa del exilio, que muchas cosas han cambiado y muchas cosas han pasado. Lo mismo que cuando usted vuelve tiempo después al pueblo donde nació, pues ya se murió fulanito, la tienda aquella la tumbaron y ahora hicieron ahí otra cosa, y que se hizo la casa de no sé quién, no, pues mire, no sé quién se murió de viejo, esa casa ya la quitaron de ahí. Todas las cosas que cambian en el pueblo, y aquella quién es, no, llegó hace poquito. Ve, todo lo que le puede pasar a usted cuando regresa y se va a actualizar en chismes. Y aquellos quiénes son, los samaritanos, ajá, ¿y de dónde vinieron? No, los trajeron los asirios tiempo hace, ¿sí? Entonces se van a encontrar con la gente que estuvo allá, que se quedó, que no fue deportada a Babilonia, era poca, pero había. Ellos, los que no fueron deportados, sienten que la gente que llega de Babilonia llega con unas costumbres más raras, lo mismo que cuando usted llega a su pueblo le dicen, ve como usted está hablando como distinto, se está vistiendo distinto, lo veo como raro. Pues cómo no lo va a ver raro, si es que lleva 150 años por fuera, pues claro que llegan raros. Entonces se van a tratar de poner de acuerdo en cómo va a quedar la religión. Cada vez que llega alguien de la diáspora hay que volver a organizar la cosa, porque pues hay que volver a integrarnos, ¿verdad? Entonces llegan los de Babilonia y se encuentran con los que han venido gobernando y existiendo durante el tiempo en que estos estuvieron en el exilio, y ahí hay toda una tensión por ir creando lo que va a ser la doctrina que se va modificando y se va alterando a medida que van pasando todas estas cosas. Entonces ahí hay luchas entre las diferentes fracciones,
por cómo va a quedar establecida la doctrina, y cada uno de estos pueblos pues tiene nombres diferentes, entonces son tribus diferentes, entonces todo el mundo se tiene que poner de acuerdo para la nueva situación, que es otra vez regresar a Canaán a través de la permisibilidad de los persas, digamos que los persas permiten ese regreso, y la nueva construcción del templo para seguir con su proyecto de unidad. Todo esto es posible bajo el Imperio Persa. Entonces regresan a Canaán, y en Canaán empiezan a ver qué van a hacer. Entonces, cómo se ponen de acuerdo entre todos para continuar con su evolución como doctrina dentro de las nuevas circunstancias. Vuelven a construir el templo, empiezan a plantear unidad, pero ya ahí el mesianismo que venía de Babilonia empieza a convertirse en una importante vertiente de su visión del mundo y de lo que va a ser el pacto con Yahvé y todo esto. Y seguimos en la observancia estricta de las costumbres. Es muy importante observar cada una de las fiestas, y esa observancia es lo que les va a garantizar a ellos, tanto afuera como adentro, su identidad histórica. Entonces, que durante la Pascua se coman las galletas sin levadura, porque en el momento en que el faraón dio la orden de salir de Egipto, no alcanzaron a echarle la levadura al pan, entonces se llevaron la arena sin levadura. Eso se come durante la Pascua. Así, digamos, cada uno de estos ritos es muy, muy importante. La comida, que no se debe mezclar la carne con la leche, porque no cocerás al cabrito en la leche de su madre. La manera como ellos comen se llama comida kosher. En general, detrás de esas prohibiciones y de esas reglas de comida existen poderosas razones de salubridad de pueblos que desarrollan en el desierto esta manera de vivir. Pero es muy importante la observancia de ellos, de sus leyes y sus costumbres. Entonces están poniendo todos de acuerdo, y mientras tanto se van sucediendo nuevos imperios. Entonces, primero estaba todo el esplendor de los persas, y mientras tanto ahí están sucediendo todas las cosas que están pasando en estos territorios. Después de los persas va a venir Alejandro, va a venir la cultura griega, y la cultura griega tiene una particularidad con respecto al pueblo de Canaán, y particularmente a los judíos, que no habían tenido que enfrentar antes. En los tiempos de la supremacía de Babilonia y de las culturas de Mesopotamia, la dominación era militar. Digamos, usted quedaba sometido a los demás imperios, porque los demás imperios simplemente lo vencían a usted y lo derrotaban y lo sometían y lo deportaban. Pero nadie le exigía a usted que compartiera su cultura, porque no había un interés en hacerlo a usted parte de la cultura del otro. Los persas tienen un imperio organizadísimo, poderoso, maravilloso, riquísimo, encantador, pero no están interesados en que todo el mundo piense como ellos. Los griegos sí. Los griegos consideran que su nivel de civilización es tan alto, tan sensacional y tan fantástico, que ellos son la civilización, y el que no los comparte es bárbaro. Bárbaro significa el que no habla griego. Así. Entonces consideraban que todo el que no hablaba griego era porque tenía una lengua que tenía unos sonidos así como bárbaro, y era bárbaro. Entonces, esa idea de los griegos, de que todo el mundo tiene que compartir su cultura, y básicamente esa idea de Alejandro, de helenizar al mundo, va a ser una cosa muy complicada, porque por las razones que hemos visto, el pueblo de Judá, el pueblo judío, no puede aceptar las costumbres ni los dioses de ninguna otra cultura, porque tienen un pacto con Yahvé que no pueden romper. Entonces, si le llegan con el cuento de que tienen que darle el culto a otros dioses, ellos no pueden hacer eso, sencillamente no lo pueden hacer. Y ahí empiezan a chocar con una nueva variante cultural que antes no existía, que son las hegemonías, los procesos de globalización, como quiera que usted los llame. Es que con el mundo griego se empieza a dar el primer proceso de esos, porque la cultura griega helenizará todo. Digamos, sobre la base de esa cultura va a quedar la helenización de esto. Entonces,
Alejandro va a helenizar el mundo y va a llegar hasta Persia, y Alejandro sí va a darle, digamos, un golpe durísimo a los persas. Primero empieza por toda la periferia y después ya va a atacar el corazón de Persia, que será Persépolis. Cuando pasa Alejandro por allá, en ese momento ya empiezan a darse, digamos, situaciones en las cuales hay choques profundos con la cultura judaica. En la zona de Canaán empiezan a pasar cosas complicadas con la llegada de la cultura griega y luego del mundo de Alejandro y luego de los generales de Alejandro. Esas tres etapas hacen que sea difícil la vida para ellos, porque hacía rato que los asirios habían atacado a la gente de Canaán que queda, a los fenicios, a los que quedan en las orillas, en todo el Mediterráneo, y los habían obligado a emigrar por todo el Mediterráneo, y la cultura fenicia se va a desplazar hacia Cartago. Y ahora, con toda esta cantidad de, digamos, de influencias que se imponen sobre Canaán, empieza a haber choques. Y esos choques se van a hacer cada vez más complicados. Entonces, después de Alejandro, Seleuco va a quedar... Alejandro Magno, Alexandros, el propio, el grande, el fantástico, el tremendo, muere. El tipo ha conquistado, pues no le digo 4 millones de kilómetros cuadrados, el tipo ha conquistado el mundo. Salió de Macedonia y llegó hasta la India, donde solo la grandeza de la India era más grande que Alejandro. Entonces, todo ese territorio que él conquistó, cuando él muere, ya no lo va a poder retener. Eso se fragmenta, se parte en pedazos. Y cada pedazo le queda a uno de sus generales, que eran sus llaverías y sus amigos de infancia y con los que hizo toda la aventura y tal. Entonces, la parte del Medio Oriente, que es donde está nuestro relato, le corresponde a un tipo que se llama Seleuco. Y eso se va a volver un reino que se llama el reino Seleucida, por Seleuco. O sea, el papá de Seleuco era un tipo que se llama Antíoco. Y Seleuco, en honor a su padre, le pone a una de las partes más importantes de este reino, que es Siria. Siria va a ser importantísima ahora. Le pone Antioquía. Y como ahí van a nacer las primeras escuelas cristianas, mucho tiempo más adelante en el relato, entonces eso va a ser uno de los hitos de las escuelas, y por eso muchísimas ciudades y regiones se llaman Antioquía, por Antíoco. Así va a llegar. Antioquía tiene ese nombre desde Siria, por Antíoco, padre de Seleuco, en los tiempos en que se fragmenta el gran reino de Alejandro en diferentes reinos allá. Otra de las grandes ciudades importantísimas del gran esplendor de Siria, que llegó a ser un reino muy poderoso, era Palmira, la muy señorial. Viene de las arenas del desierto de Siria, directamente a las fértiles tierras del valle. Entonces, la Mesopotamia, una gran cantidad, sobre todo en el eje cafetero, sí que se reproducen estas ciudades: Mesopotamia, Palestina, Antioquía en general, toda esta zona seleuca va a quedar Seleucida, va a ser parte de las referencias de nuestras ciudades y nuestra percepción de los nombres y las geografías, por la vida de las escuelas cristianas que surgirían tiempo después en esas zonas. Entonces ahí queda Antioquía, que es en Siria, y va quedando todo esto, y Siria se vuelve muy importante. Entonces este pueblo de Canaán ahora es Seleucida, y ahí está Siria, que está con Antioquía y que está con Palmira. Ahí está, pues, lo que hoy es Líbano, sigue estando ahí, que es son los reinos fenicios. Están un poco maltrechitos porque ya les han pasado por encima bastantes, pero ahí siguen. Y sigue el pueblo de Israel. En el momento en que a ellos los obligan, intentan imponerles la cultura griega, intentan imponerles los dioses griegos, intentan meterlos dentro de la helenización del mundo, ellos van a rebelarse con todos los hierros contra la influencia griega, y van a tener una rebelión poderosa, tremenda y contundente, que es importantísima en el imaginario judío, que se llama la rebelión de los Macabeos. Esa rebelión es la reacción de la cultura judía contra la presión de aceptar y asimilarse a la cultura griega. Entonces ellos ahí no se puede, antes no hayan tenido que batirse por un problema cultural contra los imperios que los rodeaban, porque los imperios que los rodeaban no necesariamente los obligaban
a apartarse de sus pactos. Adquieren, sí, sus costumbres, muchas de sus costumbres, por ejemplo, la circuncisión, que es tan importante en el judaísmo porque es el sello del pacto con Yahvé. En Egipto existía desde tiempo inmemorial, pero para ellos es el símbolo del pacto, está en la sangre de la circuncisión. Entonces esto, digamos, es muy importante para ellos, pero ya cuando viene alguien a decir que es que su cultura debe ser adoptada por los judíos, ellos no pueden hacer eso, precisamente por todas las condiciones que hemos visto. Entonces tiene la rebelión de los macabeos, y esa rebelión es tan importante que lo que el equivalente a las olimpiadas en el mundo judío en la actualidad se llaman las macabeadas, por la rebelión de los macabeos. Entonces ellos van a sujetarse a sus costumbres con alma, vida y sombrero, y va a haber la gran rebelión de los macabeos. Después de la rebelión de los macabeos va a haber una serie de gobernantes de otra de las tribus que eventualmente van a aceptar la hegemonía, la influencia griega, y por lo tanto van a ser considerados ilegítimos por los judíos, porque terminan aceptando aquello que ellos se habían rebelado para impedir, ¿ve? Entonces dice, pero aquí nos salió lo comido por lo servido. Entonces a estos que llaman asmodeos no les paran bolas y no los consideran sus verdaderos gobernantes, porque no consideran que sean ellos quienes legítimamente los representen. Entonces, ahorita vienen todos estos imperios que estaban intentando poner su cultura sobre la cultura judía. Eso no les había pasado antes, con Egipto y Mesopotamia ese no era el problema, eran otros, pero no era ese en particular. Entonces ahora, en una de esas, digamos, de todas estas batallas que están sucediendo entre las luchas fraccionales al interior, tanto de ellos como del Imperio Seleucida, que también entra en crisis, van a aparecer en escena unos personajes que nadie sabe hasta ahora qué tan tenaces van a ser. Unos personajes que van a montar un imperio con unas características que antes no se habían visto en Occidente. Este imperio, a diferencia de todos los demás, no es un imperio de Oriente, es un imperio que viene de Occidente y viene con todos los hierros. Van llegando los romanos. Los romanos van a llegar con sus legiones y su poderosísimo imperio, y aquí van llegando poquito a poquito. Eso al principio no se les va a notar tanto, y luego se les va a notar muchísimo. Entonces van a aprovechar las rebeliones y las diferentes luchas fraccionales que hay al interior del reino Seleucida, y también las rebeliones que hay al interior de las mismas comunidades judías. Las comunidades judías, después de la rebelión de los macabeos, han desarrollado un imaginario guerrero poderosísimo, y han desarrollado también cada uno de sus hitos, de sus historias, tiene un hito. Con la rebelión de los macabeos viene la historia de las velas, del aceite. Había aceite para un solo día, y el aceite para poder iluminarse después de la victoria de la rebelión de los macabeos. Pero el aceite, por un milagro, duró 7 días. Ese aceite que duró 7 días alumbrándolos después de la victoria macabea es lo que se celebra en el Hanukkah. Entonces tenemos ya una Pascua que sale del éxodo de Egipto. Tenemos el Hanukkah, que es el recordatorio de la victoria de la rebelión macabea y de cómo el aceite se prolongó durante 7 días más, cuando no hay aceite sino para un solo día. Entonces ellos van creando un imaginario muy importante para ellos, y todo esto tiene que ver con lo que actualmente se está dirimiendo en todos esos territorios. Entonces resulta que van llegando los romanos, y a medida que van llegando los romanos, poco a poco se van tomando estos reinos, y cuando acuerdan, esto se vuelve en provincia romana. Entonces uno dice, pero un momentico, si llegaron aquí, ¿a qué horas? Y ya nosotros somos provincia de ellos. Pues así, despacito, se fueron metiendo por todas partes. Y esta región es bien importante para los romanos, porque esta región comprende Judea y Siria. Y Siria es la frontera con los persas.
Los persas a estas alturas del partido ya se han recompuesto, ahora se llaman partos, ellos cambian de nombre cada ratico, pero siguen siendo persas o iranios. Se pueden llamar como usted quiera, queménidas, sasánidas, parsúas, partos, medas, pero son los mismos. Ahora se llaman partos, en la época de los griegos se llamaban medas. Entonces, Siria es el punto de frontera con el imperio persa, que de todas maneras va a ser siempre el enemigo de Roma, porque es el único que sobrevivió. Todos los demás, a Cartago lo venció, que son los fenicios. Se dieron todas las luchas por la hegemonía del Mediterráneo, y finalmente Cartago es derrotada, y con ella el gran enclave de la cultura fenicia en el Mediterráneo, en los tiempos de Aníbal y todo, ahí caen los fenicios, por entre todas las luchas en Numancia, en la península ibérica y todo eso, y ya se toman todo el Mediterráneo. Cuando llegan aquí, ya han avanzado por todo el Mediterráneo, ya han hecho una vuelta larga, y empiezan a interactuar con el mundo judío. Entonces, con la tierra de Canaán, los fenicios, que habían pasado a ser Cartago, expulsados por las embestidas primero asirias y luego seléucidas, y por la manera como Tiro y Sidón fueron aniquiladas, y entonces ellos tuvieron que desplazar sus ejes de civilización hacia Cartago, porque Tiro y Sidón fueron, en todos estos procesos, fueron aniquiladas. Entonces lo último que les queda era Cartago. Cartago se enfrenta a Roma, Roma termina derrotando a Cartago, y ahí caen los cananeos fenicios. Entonces llegan aquí a las tierras de Canaán y se encuentran con los judíos a partir de estas rebeliones que hay en las divisiones al interior de los seleucas y en las divisiones alrededor de las mismas comunidades judaicas. Entonces los romanos se van metiendo ahí y los romanos empiezan a convertirla en provincia, y como les exigen por un problema político, los romanos les exigen a ellos, a los judíos, que reconozcan por lo menos uno de los dioses del Olimpo. Además, los romanos vuelven otra vez con la cultura griega, y entonces ellos dicen, y denle con los griegos, ole, pero tienen todas las formas del mundo. Primero que eran griegos, luego que eran helénicos, luego que eran seleucidas, y ahora que son romanos, pero otra vez seguimos hablando de los mismos. Por eso todos estos nombres los conocemos por la cultura griega, porque la cultura griega fue la que nombró el mundo. Entonces, otra vez, porque es que los romanos son romanos, sí, pero la base cultural que tienen es griega. Los dioses son griegos. Entonces, esos dioses del Olimpo, ahora con nombres romanos, tienen que ser reconocidos por los judíos sí o sí, porque eso es lo que significa tributar y pertenecer al Imperio Romano. Eso no se los habían exigido antes de esa manera, y los judíos no pueden reconocer a ninguno de los dioses del Olimpo, porque si lo hacen, inmediatamente entran en contradicción de su pacto con Yahvé, que es lo que los determina a ellos como pueblo. Por lo tanto, se rebelan, y los romanos no toleran las rebeliones, y menos tan cerquita la frontera con Siria, que es la frontera con Persia. Además, no quieren que los desvíen, porque ellos están mandando todas las legiones para la parte oriental para poder enfrentar a Persia. Entonces, lo que menos necesitan es que les armen bulla en Judea, va a tener que mandar legiones allá, cuando necesitan tener a raya a los partos que están avanzando, ¿eh? Entonces cada ratico les mandan legiones para sofocar las rebeliones, y ellos cada ratico están en rebeliones permanentemente. Y fuera de eso, los romanos, que tienen también la táctica de dividir, refuerzan esta casa ilegítima, digamos, esta casa que los judíos no consideran suya, y ponen gobernantes de esa casa que los judíos no consideran suya, que es de donde viene Herodes. Entonces, digamos, pactan con las fracciones minoritarias para dividir a la población. Étruco es viejo, como la vamos a andar a pie. Pero Herodes no es reconocido por los judíos, aunque venga de sus mismos troncos, porque viene de toda la parte que aceptó la influencia griega. Entonces ellos aprovechan esa circunstancia y ponen a Herodes, y ahí hay, digamos, todas unas instancias jurídicas que van desde los tribunales judíos hasta Herodes, hasta lo que va a ser las instancias romanas. Entonces, mientras tanto, mientras estamos en esta tensión con Roma, que es permanente, así, todo el tiempo estamos a tiro de rebelión y a tiro de legión aplastando la cosa. O sea, hay que ir un tiro y afloje complicado, una situación permanente de tensión, porque ninguno de los dos puede ceder. Ni Roma puede permitir que el monoteísmo desafíe la pertenencia al imperio por un problema político,
ni los judíos pueden aceptar los dioses romanos por un problema religioso. Y ninguno de los dos, y a ver, ninguno de los dos cede. Estando en ese contexto, la vieja idea del Mesías que habíamos traído de Babilonia trae un personaje que todos estaban esperando, pero llega de una manera diferente. Con esa pugna y el creciente odio contra Roma, los judíos están esperando a un Mesías guerrero, a un macabeo, un tipo duro y tremendo, que de una vez por todas les saque a los romanos de encima y les quite la presión romana que es tan tensa y tan peligrosa en la zona. Están esperando un líder guerrero, un ungido guerrero. Y en lugar de llegar un ungido guerrero, un líder de estos, va a llegar un personaje hablando de lo que no había hablado nunca nadie, hablando del amor, hablando de la hermandad, hablando de la paz. Va a llegar un hombre pacifista, que de todos los pueblos que había ahí se parece mucho más a los esenios, que eran los místicos del desierto, que a los saduceos y a todos los demás pueblos que eran los más bravos. Entonces no, dicen, pero ¿cómo llega este hombre que está hablando del amor, que está hablando de la paz, que está hablando de dar la otra mejilla, que está hablando de no hacer a otro lo que no quieres para ti, que está hablando del prójimo, que está hablando de tu hermano? Entonces, ¿cómo hacemos si nosotros lo que queríamos era un líder guerrero para enfrentarnos con los romanos? Y entonces, esto genera un desconcierto muy grande, porque está trabajando a otro nivel. Entonces, una parte de ellos considerará que este hombre, el hombre que viene a hablar del amor y de la igualdad en un mundo de esclavos, de eso no se había hablado antes. Este hombre que trae el mensaje del amor, una parte de ellos ve en este hombre al Mesías tan largamente esperado. Y otra parte, que es la parte mayoritaria, como está esperando es un macabeo para enfrentarlo con los romanos, no reconoce en él al Mesías. Luego lo sigue esperando. La gente que lo reconoce como el Mesías, lo sigue, se va a escindir, se rompe del tronco de la religión judaica y van a fundar una nueva fe. La gente que sigue a este hombre que viene hablando del amor, la gente que sigue a Jesús, se llamará cristiana. Y la gente que no considera que este Mesías es su Mesías, sino que sigue esperando lo suyo, continúa dentro de la religión judaica. Y así, del corazón del judaísmo, nace el cristianismo. Entonces, en un principio, esto es una división al interior de la fe judía. Pero más adelante, un romano, Pablo de Tarso, un romano, cuando Roma es el universo entero y donde no cae una hoja que no sea romana, se va a convertir al cristianismo y va a decir que este hombre, el que trajo el amor y la fraternidad y la paz, este hombre con esta doctrina no murió solo por sus hermanos judíos, sino que murió por toda la humanidad y va a universalizar el cristianismo. Entonces ya no será el proyecto de los que lo seguían, sino que se va a convertir en un proyecto universal y va a continuar otra parte de la historia. Porque Pablo de Tarso le va a dar el carácter, ese carácter, y va a sustituir los ritos y va a pactar, los pactos se van a renovar, es a través del bautismo, no de la circuncisión, sino del bautismo, es donde se van a dar los pactos, y a través de la Eucaristía, recordando la simbología de la Última Cena. Entonces tiene una simbología distinta, mientras que la comunidad judía tiene su propia simbología que continúa con todo su recorrido de la historia. Entonces, aquí el monoteísmo da sus otros frutos, son las religiones del libro. Pero unos y otros, ya sea los judíos o los cristianos, tienen con Roma el mismo problema. No pueden ceder a las exigencias de Roma de reconocer los dioses del Olimpo, porque unos y otros se han comprometido totalmente con una sola fe y con un solo Dios y con el libro. Por eso, los enfrentamientos con Roma en ambos casos van a llevar a la tragedia. En el caso de los cristianos, va a llevar a un enfrentamiento y a un martirio terrible. Y serán un poder
al interior del imperio, luego un poder paralelo al imperio, hasta que finalmente sean ellos quienes terminen gobernando el imperio, y una vez que caiga el imperio romano, solo los cristianos tendrán una propuesta histórica capaz de rellenar el vacío que Roma dejó. Y en el caso de los judíos, el enfrentamiento con los romanos va a llegar a las tragedias más terribles, va a llevar a la destrucción del templo, va a llevar a la diáspora definitiva durante 2000 años, la que va a durar 2000 años, y va a llevar a Masada. Y estos capítulos, la destrucción del templo, el enfrentamiento, Masada, el testigo que estuvo allí, Flavio Josefo, el hombre que rescató esa historia, Leon Feitfanger, y toda esta epopeya que desarrolla un imaginario histórico impresionante, esa diáspora, lo que les va a suceder en el exilio, todo lo que va a pasar, que es el origen de la mayoría de los conflictos que hoy se dirimen en las calles, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Estamos en la pura punta de nuestro relato del Medio Oriente. Entonces, desde los espacios de todas estas formaciones de pueblos, desde el retorno de Babilonia, desde cuando añoraban a Sion, desde cuando Darío les permite regresar, desde el florecimiento de Palmira y de las grandes ciudades de Siria, desde los tiempos en que el Mediterráneo y el Oriente se juntan con poderosos imperios de la cultura griega, de la cultura persa y de las tierras siempre fértiles, productivas, cambiantes y transformadoras de Canaán, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno. Para ustedes, feliz domingo.